primero que vamos a hacer para programar nuestra microbit es ir al apartado de radio y establecer un grupo para nuestras dos microbits, ya que tenemos que realizar una comunicación entre ellas para poder controlar la puerta automática. Como veis, podemos buscar un número de grupo entre el 0 y el 255. Vamos a elegir el número 1 para las dos microbits. Una vez tenemos establecido el grupo, vamos a ir al apartado avanzado y aquí vamos a buscar una extensión para poder controlar nuestro servomotor. La extensión concretamente es esta que veis aquí. Hacemos clic y nos aparece un nuevo apartado, apartado servos. Dentro de este apartado, lo que vamos a hacer al iniciar la microbit es que en el pin 0, que es donde tenemos conectado nuestro servomotor, se ponga a 90 grados. En este caso es cuando la puerta está cerrada. Una vez hemos iniciado la microbit con estas dos órdenes, vamos a decirle que si inclinamos nuestra microbit, esta va a ser la microbit con la que controlaremos el movimiento de la puerta. Si la inclinamos hacia la izquierda, le vamos a decir que envíe un número. En este caso vamos a decirle que envíe el número 1. Ahora con este mismo bloque podemos duplicarlo y crear la orden contraria. Si en este caso inclinamos la microbit hacia la derecha, le vamos a decir que envíe el número 0. Esta inclinación hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, nos servirá para controlar el movimiento de la puerta con el movimiento de nuestra mano. Una vez tenemos enviados estos mensajes, vamos a decirle a la microbit qué queremos que haga cuando reciba estos mensajes. Entonces, al recibir radio, como veis aquí dice número recibido, vamos a decirle dos condiciones. Una, si al recibir uno de los dos números pasa lo que vamos a especificar a continuación, que en este caso será que el número recibido, el número enviado, por eso vamos a coger este bloque, si el número recibido es igual a 1, que es lo que pasaría si inclinamos la microbit hacia la izquierda, ¿vale? Si esto es así, le vamos a decir que nuestro servomotor, que es el que hemos puesto en el bloque de al iniciar, nuestro servomotor que tenemos conectado en el pin 0, vamos a decirle que entonces se ponga en un ángulo, en este caso, como queremos que se abra la puerta, de 30 grados. No vamos a ponerle 0 grados porque no queremos que la puerta se abra del todo, porque se chocaría con los cables. Entonces vamos a dejar un margen hasta 30 grados, que la puerta sería una apertura casi completa. Y en caso de que el número recibido no sea un 1, vamos a duplicar este bloque, sino que sea un 0, es decir, hemos inclinado la microbit hacia la derecha, vamos a decirle que la puerta se ponga a 90 grados, que es la posición que tenía cuando está cerrada. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestras dos órdenes para poder controlar una microbit y por tanto el motor de la puerta a través de otra microbit. Ya solo nos queda descargar este archivo y guardarlo en dos microbits diferentes, porque serán aquellas entre las cuales nos comunicaremos. Por último, para que cuando levantemos la mano, la microbit que tenemos encienda la pantalla y cree un efecto más chulo, aquí vamos a poner que cuando inclinamos hacia la izquierda, que es cuando enviamos el mensaje de abrir la puerta, vamos a decirle que además de enviar el mensaje, que los LEDs, todos los LEDs de la pantalla, se enciendan. ¿Vale? Entonces este de aquí, o si queremos hacer un dibujo también podríamos hacerlo. Y por lo tanto, cuando bajemos la mano, lo que vamos a hacer es decirle que toda la pantalla de LEDs, podemos poner aquí los LEDs apagados o coger un bloque, que es más rápido, y decir borrar pantalla. Por lo tanto, lo que hará nuestro programa será, cuando inclinemos la microbit hacia la izquierda, enviará el mensaje, y al recibirlo la otra microbit, que será la que controla el motor,
abrirá la puerta 30 grados. Además, encenderá las luces LED de la microbit que tenemos en la mano. Si la inclinación es a la derecha, enviará el número 0, por lo tanto, cerrará la puerta y apagará las luces al borrar la pantalla. Como nosotros colocaremos la microbit en la mano de forma que al levantar la palma se incline hacia la izquierda y al bajarla se incline hacia la derecha, el funcionamiento será el mismo que acabamos de explicar. Aquí, la inclinación hacia la derecha también la podríamos cambiar por cuando la pantalla esté mirando hacia arriba. Quizá con esta funcione un poco mejor, porque simplemente dejando la mano recta realizará esta acción y por tanto cerrará la puerta. Pero podéis probar con esta y con la de la inclinación hacia la derecha también. Como hemos dicho antes, descargamos el programa, ahora sí, y lo probamos.